el momento que me jubilé, a los 66 años, yo dije, ya estoy libre. ¿Cuál es el sueño de mi vida? Dar la vuelta al mundo. Tardé 9 meses en dar la vuelta al mundo, pero lo conseguí. Lo que aprendí es que los humanos no solamente andamos con los pies, también tenemos alas. Y yo en el momento que descubrí que tenemos alas, dije, esto es una maravilla. Son 82 años y desde los 66 no he parado de viajar, de volar, como digo yo. Es precioso, para mí es un reto no saber qué va a pasar cada día. Para mí eso es lo que más me impacta del viaje. Todos los que quería visitar los he visitado. Fíjate qué alegría poder decir eso, ¿verdad? Y ahora lo único que hago, los sitios que más me gustan, es lo que hago más. No son las fotografías o llegar y verlo, no, es sentirlo, los olores, los sentimientos de las personas cuando están allí. Eso no te lo da la televisión, tienes que vivirlo. Que los sueños, si realmente los quieres y los sientes, se hacen realidad. Y eso es el lema de mi vida. No quiero detenerme. Si llega un momento en el que voy con la mochila y tengo que llevar un bastoncito, lo llevo, no me importa. Pero desde luego, seguro que yo no me oxido.